Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que constituye la televisora más fashion en la tierra de lagos y volcanes. Prepárense porque a partir de este momento nos encontramos con expertos en materia estética. Por parte de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería, nos honra con su presencia el propietario de este instituto de belleza junto a parte de su staff de profesionales. Mi estimado Juancito, bienvenido a tu casa. Gracias, Osman. Bueno, televidentes, Voz TV está buscando el nuevo presentador, ¿verdad? Y la nueva presentadora 2021. Así es. Pero chicos, no es fácil esto. Para esto tenemos que romper varios récords y hoy se trata uno de eso. Queremos ver a este chico fashionista. Hoy les vamos a dar un reto, Osman, el cual los vamos a ir explicando el paso a paso. Por lo tanto, mis estimados amigos que hoy están con nosotros como parte de los clasificados del casting que elaboramos a nivel nacional mediante la plataforma digital, hoy deben enfrentarse al ojo clínico de Juan Brenes y su staff de profesionales. ¿En qué consiste este reto? Ahí es, amigo. Tengo dos de mis maquilladores, los cuales van a retar a los nuevos, al futuro presentador, y a ver quién gana, Osman. Porque el reto es maquillar completamente a nuestras modelos del día de hoy. ¿Cuánto tiempo tienen para desarrollar este reto? Es muy corto. Realmente vamos a probar aquí la destreza, porque realmente estamos buscando ese chico que realmente sepa y fusione en cualquier área, en cualquier momento, y que sepa de maquillarse él o maquillar a su compañera. Además de saludar a nuestra audiencia que nos está sintonizando por la señal de Voz TV, también enviamos un abrazo virtual a todos aquellos cibernautas que están conectados a través de la plataforma online de nuestra televisora, ya que este reto también lo estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Chicos, ¿están preparados? Estoy muy ready. Les vamos a dar 10 minutos, okay, chicos, para que realicen. Van a aplicar base, vamos a empezar con el paso a paso. Mis chicos maquilladores van a ir analizando y viendo la calidad. Perfecto. Tienen 10 minutos, empezamos con base ya. Okay. Empieza el reto fashionista a cargo de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. No me decepcionen, estimados colegas. De hecho, Osman, ya ellos tienen una explicación, ya les expliqué un poco, y el paso a paso, y ahora ellos van a hacerlo de paso a paso, cómo maquillarlas. Snyder, eso significa entonces que previamente a su exposición mediática, vos les estuviste brindando consejos. Así es, yo les expliqué del primer paso, de lo que es la base, corrector, polvo, blush, sombra, ceja y labial. Ellos ya tienen una idea para que ellos no anden en otro mundo, sino que ya tienen la idea de cómo maquillarla. Vamos a ver quién es el mejor. Vamos avanzando exitosamente. Confío en sus capacidades. Es importante, Osman, saber que ellas tienen totalmente el rostro completamente limpio, ¿verdad? Entonces están empezando desde cero realmente. Yo veo destreza, veo acá por este lado, esa piel va quedando espectacular. Me encanta la técnica. Acuérdense que el tiempo va corriendo, esos 10 minutos, ya vamos terminando dos, ya es casi que esa base ya debería estar, ¿verdad, Osman? Juan, sorprendentemente hoy tenemos representantes de diferentes zonas del país, está Carazo, Matagalpa y Managua entre los caballeros. Excelente. Vamos chicos, recuerden que el tiempo es limitado, así que rápido esa base ya debería estar aplicada, ya deberíamos de estar aplicando lo que es el corrector. Ya, corrector, chicos. ¿Cuál es el corrector? Ese. Snyder, en dependencia del evento para el cual te contratan, aproximadamente en cuánto tiempo elaboras un maquillaje completo. Un maquillaje profesional. Un maquillaje profesional lo que se dilataría lo máximo 30 minutos. Pero ya elaborado, ya profesionalmente. Los chicos ya es un reto más liviano. Ellos no tienen que cargar de sombra, no tienen que cargar de efectos especiales ni contornear tanto. Lo que ellos tienen que hacer es hacer lo mínimo en 10 minutos. Por ende, los vas a evaluar con ternura, porque sabes que no son profesionales. Así es, vamos a tratarlos bien para que en todo van súper bien. Miren esta técnica, miren esta técnica. Harold, mostrame tu técnica, sorprendeme. Son. ¡Excelente!
Juan, aprovechando tu visita a nuestros estudios, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Fácil, Osman, ¿verdad? Si quieren visitar nuestras instalaciones, pueden llamarnos al 2252-4566 y en redes sociales aparecemos como Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Siguen abiertos los cursos? Siguen abiertos los cursos. Estamos a un mes de haber arrancado, pero sí se pueden actualizar. Tú sabes que funcionamos como salón y también como Instituto de Alta Peluquería. Así es, me consta. Snyder, avanza el tiempo. Vamos, chicos, vamos, es rápido esto. Dale, dale. Vamos a pasar con lo que es el blues ya, chicos. Por allá nuestro compañero Esli. Colocaron base, luego corrector de ojeras y ahora vamos con el blush. Karencita, vas a quedar bella, más de lo que ya sos. Ya, aquí. No confías en Harold. Smile, please, princesa, sonría. Que le voy a aplicar la técnica. Mira, para allá. Ahí. Un poquito más marcado. Marcadito. ¿Por qué noto bastante callados a los embajadores de Carazo y Matagalpa? Estamos concentrados. Ok. ¿Contorno o bronce? Siguen avanzando los minutos. Recuerden que el experto en la materia solamente les ha otorgado 10 minutos para completar este reto. Esta es la chiquita. ¿Cuál ocupa? Este. Sí. Me encanta. Ustedes definan el estilo. Al final aquí tenemos a los jueces y ellos se encargarán de determinar quién es el ganador del primer lugar. Quedando bellísima. Osman, es increíble, ¿verdad? Ahí está. Para que vean, Juan Brenes, que no es tarea fácil embellecer a las y los presentadores. Una misión que siempre te encomendamos a vos y a todos tus colegas de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Gracias, ya, amigo. Realmente es un privilegio el hecho de que me hayan invitado a ser parte de esto. Y vamos a seguir, ¿verdad? Con así es. Grupo, porque esto solo hay es más un sorpresa. Pequeño reto de los por grandes supuesto. Retos que hacen falta. Los chicos están dando el todo, ¿ya viste? Vamos, increíble. Álvaro. Cada quien luciéndose. Muy bien, Álvaro, ¿ah? El que gane se le va a obsequiar un cambio de imagen en Juan Brenes Salón e Instituto. ¡Wow! Pero no solamente hoy contamos con mis amigos de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería en calidad de jueces. Escuchen muy bien. La producción de esta revista ha definido que también ustedes, aquellos que se encuentran sintonizándonos en casa, perfectamente pueden formar parte de este reto. Así que los animo a que se activen mediante las redes sociales y, por supuesto, vía telefónica. Una vez que finalice el reto y se hayan completado los 10 minutos, aquellos que tengan disponibilidad en este momento de tomar su teléfono y llamarnos a las instalaciones de Voz TV, por favor, háganlo. Y de esa manera, ustedes nos indican quién consideran que es el mejor maquillista de la revista de Sol a Sol. Juan, yo creo que estos muchachos te han estado siguiendo a través de las redes sociales porque están implementando técnicas que únicamente había visto por parte de tus profesionales en Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Así es, Oman. Y realmente creo que el nuevo presentador de Voz TV, el que va a pertenecer a la familia de los asoleados, debe de saber maquillarse, automaquillarse y también colaborarle a sus compañeras. Estamos viviendo una nueva era donde los presentadores deben de estar mucho más preparados. Estoy completamente de acuerdo con vos. Me indican que solamente, chicos, hacen falta 2 minutos. Presten atención, el tiempo está llegando a su etapa final. Solamente 2 minutos. También nuestros televidentes pueden llamarnos y decir quién es el favorito ahorita en pantalla. Es fácil. Chicos, apoyen a sus candidatos. Pueden llamar ahorita a Voz TV y vamos a tomar en cuenta su opinión. Bueno, quiero entonces retar a los diferentes departamentos. Verificaremos si Carazo tiene barra o de repente Matagalpa dice presente y la capital se impone como lo ha hecho en varias ocasiones. Ahí tienen a los representantes de diferentes zonas
del territorio nicaragüense. Chicos, el tiempo avanza, solamente nos hace falta un minuto. Osma, ya veo casi un ganador, te lo juro. ¡Dios! Un ganador, es increíble. Sí. Matagalpa me informa aquí que ha terminado. ¿Terminó Matagalpa? ¿Cómo vamos con el tiempo? Terminó. Ok, vamos a hacer el conteo regresivo a partir del 14, que es el número del orgullo nicaragüense. Digan. Y cuando lleguemos al cero, hacemos el stop oficial. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No más herramientas de maquillaje. Muy bien, ahí tienen a nuestras bellas modelos. Gracias por haber compartido este momento tan especial con nosotros y la audiencia mediante redes sociales y a aquellos que nos sintonizan en los distintos departamentos del territorio nacional. Vamos a empezar con las llamadas. ¿Están de acuerdo? Y recuerden, chicos, ahora ellos van a pasar a explicar qué hicieron con cada chica, qué maquillaje, qué usaron y qué técnica usaron. Entonces, empecemos con quien dijo, ya terminé. Adelante. Perfecto, pues, nosotros acá le hice un maquillaje para mañana con tonos marrones. Le apliqué unos tonos marrones en los ojos, si podemos observar acá. Igual apliqué un tono marrón para los labios. También le aplicamos highlight en la nariz y en los pómulos. Bien. ¡Excelente! Me gusta cómo presentó su técnica. Vayamos por aquí al sector. Ale. Bueno, yo hice un maquillaje. No voy a decir que para mañana porque utilicé escarcha y la escarcha sabemos que no se puede usar en la mañana. Y usé un labial oscuro que también va a la noche. También usé iluminador, la base bastante tenue porque ya no tiene también muchas imperfecciones que tapar, entonces está bastante bien. Le reforcé un poquito el delineado, el blush para que se mirara fresca y le di un poquito de profundidad a los ojos. Excelente, muy bien. Y ahora finalizamos con Harold de este sector del set. Hola, ¿qué tal? Soy Harold Castro, estilista profesional de Juan Berenice. Y bueno, voy a explicar ahorita mi maquillaje. Mi maquillaje no es de mañana ni de noche, es de hoy. Para que cuando ella vaya al comedor... Para que cuando ella vaya al comedor, la señora vea resalte esos labios y le diga, te voy a regalar la comidita de hoy. Pero bueno, también apliqué unas cositas marrones. La técnica de la vuelta es una técnica italiana que aprendí. Y vean cómo le quedó sus pestañas, sus cejas, sus labios. Muchachos, esta sí es una belleza. Por favor, voten por mí. Fuerte el aplauso para los tres participantes. Sin embargo, ha llegado una etapa muy determinante. Se van a someter a los juicios de valor que emitan nuestros televidentes. Así que presten muchísima atención e iniciamos recibiendo la primera llamada telefónica. ¡Aló! Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto, caballero? Luis Alberto. Ok, Luis Alberto, ¿desde dónde estás reportando sintonía? Aquí en Managua. Ok, en nuestra capital. ¿Con quién de los tres chicos te vas? Bueno, para ser periódico, todos estuvieron buenos. Me encantó con todo el procedimiento que hicieron. Las muchachas, pues, que son tan bellas, con maquillaje o sin maquillaje, siempre se miran bellas. Pero con lo que le hicieron ahorita, quedaron mucho más bellas. Entre las tres, yo escogería, pues, a la que está en primer lugar, que sería Karencita. ¡Gracias! ¡Esto! ¡Gracias, justo familia! Para Harold. Conste, es por Karen, no por vos. No. Lo dijo el televidente. Espera. Vamos con otra llamada. Vamos con otra llamada. ¡Aló! ¡Aló! Oh. ¡Hola! ¿Con quién tengo el placer de conversar vía telefónica? Con Jimena. Jimenita, ¿desde dónde estás viendo la revista más alegre de Nicaragua? ¿Jimenita? De Diciamba Carazo. ¡Perfecto! Carazo dice presente. Por ende, ¿a quién le das tu voto? ¿Jimenita? Alejandro Cordero. ¡Alejandro! ¡Punto para vos! La meseta es fiel con sus representantes. Por favor.
Team Harold Castro. Karen, llámenos, llámenos. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Probablemente sea procedente de la perra del septentrión. Vamos a verificar. ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola. ¿Hola? ¿Aló? Sí, aló. ¿Hola? Estamos teniendo problemas técnicos, sin embargo, ya está lista otra llamada telefónica. Nos conectamos a partir de este momento. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola. Hola, la escucho perfectamente. ¿Cómo están? Encantado de recibirla vía telefónica. Desde la paradisíaca herradura de San Juan del Sur, me saluda a todos los sanjuaneños, tanto a los locales como extranjeros. Desde allá hasta Managua, ¿a quién le da su voto? ¿Aló? Sí, aló. Ajá, hermosa sirena de San pues, Juan del mira, Sur. Mira, amor, la verdad que todas están bellas, pero a mí me encantó el muchacho de chaqueta amarilla, no sé cómo se llama. ¡Eso! Muchas gracias, muchísimas gracias. Uno a uno. Quiero decirles que hasta el momento hay un triple empate. Entonces, la siguiente llamada definirá por parte de los televidentes quién consideran ellos que es el ganador del primer lugar de nuestro reto. Y luego vamos con el juicio de valor a cargo de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Dylan. ¿Aló? Con Dylan. Dylan, Dylan. Dylan, ¿desde dónde nos estás llamando? Desde San Juan del Sur. Desde San Juan del Sur. Me encanta que la herradura esté al tanto de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Dylan, tenés una gran responsabilidad. Vas a elegir por parte de los televidentes quién merece ganar el primer lugar. ¿Estás listo y completamente seguro? Sí, claro. Ok, entonces al conteo de tres, me decís quién para vos, en representación de la audiencia soleada de todo el país, es el ganador del primer lugar. Uno, dos, tres. El de chaqueta amarilla. El joven de chaqueta amarilla. La perla del septentrión se impone junto a su modelo, Katherine Guadamuz de Masaya. Entonces, ahora viene otra parte fundamental. Ya tenemos un puntaje asegurado, pero ¿qué opinan los expertos en la materia? Vamos a iniciar por aquel sector. Bueno, pues mi puntuación evaluada es el primer lugar. Es para Álvaro, que se merece el primer lugar. Gracias. Ya que hizo un trabajo muy bueno. En realidad, Osman, se valoraron muchas cosas. Para poder dar un primer lugar, voy a hacer otra dinámica. Voy a llamar al tercero, al segundo y el primero, pues ya lo dijo. Excelente. Pero sí se valoraron muchas cosas. La seguridad con que lo hizo, la técnica que utilizó, el resultado final. Si vos ves, encontramos, ¿verdad? Tenemos que ver desde la sombra la aplicación del labial correcto, el blush, el cubrimiento de la base. En tercer lugar, creo que fue Karencita, ¿verdad? Fue un make-up para el. En segundo lugar tenemos, ¿verdad? Ale. A Alex. Y en primer lugar tenemos a Karen. Álvaro. Al chico de la chaqueta amarilla, porque así se quedó, ¿verdad? Y ahí tenemos pues el resultado. También te quiero recordar que Juan Brenes Salón te va a regalar un certificado para que te hagas un cambio de imagen completo. ¡Eso! Gracias. Juan Brenes, una vez más, en nombre de tu casa mediática Voz TV, gracias por compartir junto a nosotros estos momentos tan especiales. Gracias a ustedes por invitarme y recuerden que la competencia continúa. Hay muchas sorpresas en la familia de los asoleados. Espérense, estés en pendiente todos los días en la mejor revista de Nicaragua, De Sol a Sol. Así es, totalmente de acuerdo. Y también les agradecemos a ustedes, cibernautas, que estuvieron conectados a través de nuestra transmisión vía Facebook Live. Es el momento de hacer una breve pausa comercial y regresar con más alegría en la revista De Sol a Sol.